Hola, muy buenos días, mis amigos de las actividades ganaderas y agrícolas del departamento del Petén. Su canal, una vez más, saludándoles y en esta ocasión, pues visitando a un amigo suscriptor del canal. Y aquí estamos en un terreno muy bonito, lo andamos caminando, mis amigos. Yo quiero que ustedes vean bien el video hasta el final, quédense hasta el final, ya que en esta ocasión, pues, vamos a poner a la venta este terreno. Hay muchos amigos interesados en lo que son terrenos aquí en el departamento del Petén, ya que son tierras muy buenas para la ganadería, para la explotación ganadera o para otro tipo de actividades, ¿verdad? Relacionadas con agricultura o siempre con ganadería. Entonces, mis amigos, aquí estamos saludándoles nuevamente. Gracias a Dios por sus bendiciones, un nuevo día y quédense para ver el video hasta el final. Y vamos a dejar un número de teléfono en la descripción del video para que ustedes se comuniquen directamente conmigo. Entonces, mis amigos, quédense para ver el video hasta el final. Ahora vamos a empezar a caminar este terreno que yo ya, pues, ya empecé a andarlo y está muy bonito. Es un terreno accesible y muy bonito. Entonces, mis amigos, para mí un gusto, una bendición estarles compartiendo. Y quédense para ver el video. Bueno, amigos, aquí andamos entonces mostrándoles este terreno. Son dos caballerías, como ustedes pueden apreciar y ver, mis amigos. Nos dirigimos entonces a un punto muy bonito, les vamos a ir mostrando para que ustedes vean, ya que hay bastantes amigos suscriptores del canal que me han estado preguntando sobre terrenos aquí en el Petén. Y pues hay dos caballerías disponibles. Muy bien, amigos, aquí continuamos compartiéndoles. Entonces también es parte del terreno. Ahora nos dirigimos a un ojo de agua que hay, un nacimiento que hay aquí en este terreno también. Muy bien, amigos, aquí continuamos. Ustedes pueden ver allá al fondo, ya que aquí el amigo lo que está haciendo es alquilando el pasto, ¿verdad? Hay 70 chivos de engorde que tienen aquí en este terreno, mis amigos, ya que no es del amigo, sino que solo se alquila el pasto. La verdad que hay bastante pasto en todos los potreros, pero se le está dando mantenimiento. Pero es un terreno muy bonito, como ustedes pueden ver, un terreno muy plano. Y como administrador de este canal andamos compartiéndoles, tratando la manera de mostrar lo mejor posible que tiene el terreno para que ustedes, como interesados, le den un buen vistazo, amigos, y aquí continuamos. Allá al fondo podemos ver los novillos de engorda que andan. Sea como sea, valen piso los chivos. Muy bien, amigos, aquí continuamos dando el recorrido, mirando la parcela. Aquí el amigo le está dando el mantenimiento a los potreros, en ese proceso se está. Entonces lo que se está haciendo es chapeando todos los potreros para que el pasto se levante. La verdad que la mayor parte del terreno ya tiene sembrado pasto, lo que es la brisanta. También el otro tipo de pasto que se ha sembrado aquí en este terreno es lo que es la humivícula. Y aquí andamos compartiéndoles, miren, amigos, este terrenazo, ya que está bonito, porque la mayor parte es plano. Aquí se le va dando el mantenimiento, la limpieza de los potreros, ya que aquí andan los 70 chivos de engorde que el amigo está alquilando su terreno, ¿verdad? Entonces aquí continuamos compartiéndoles. Allá van los amigos. Y yo aquí ando, pues, encargado de la cámara, mis amigos, pero compartiéndoles. La verdad que es un terreno muy bonito, son dos caballerías. Ahora nos dirigimos a un nacimiento. Tiene dos nacimientos y unas aguadas naturales. Muy bien, amigos, vean qué bonito. Esto es
parte del terreno y lo más importante, lo fundamental en los terrenos es el agua, ¿verdad? Este es un nacimiento. Ustedes pueden ver, aquí tenemos esta parte, una aguadita, y aquí para abajo el nacimiento. Muy bien, amigos, aquí andamos, vean. La verdad que está muy bonito y lo más importante es que ahorita yo ando aquí grabando en lo que es la época de verano aquí en el departamento del Petén. Estamos ya empezando el mes de abril y ustedes pueden ver y disfrutar, ¿verdad?, de este nacimiento, un arroyito que es parte del terreno. Con un poco de mantenimiento, un poco de trabajo, pues ustedes pueden ver y la preciosura de este terreno, ¿verdad? Y sobre todo el agua, que es lo más importante en los terrenos. Miren, amigos, qué bendición. Ahí les enfoqué la parte de arriba y esto continúa por todo el terreno hacia abajo. Como pueden ver ustedes, vean qué bonito. Seguro que va lechita. Es una bendición, amigos. Bastante bron, de 1,000 pesos. Y ya cargaditas, ya bajitas. Está hablando de 10,000 que sale ya como ahí la tienen en el monte. Seña de que si de alubre en las ferias, porque no las saben en 2 días. Ahí están las vacas que chicas. Hasta les hace. Aquí, miren, amigos, les continúo compartiendo. Esto es un arroyito, un nacimiento. Agüita corrida, agüita clarita. Andan unos pececitos ahí. Muy bonito. Y cuando también les voy a mostrar otro nacimiento, y lo más importante que es un lugar accesible, está cerca de la comunidad. Miren, amigos, aquí seguimos. Miren qué bendición, hay un pocito también aquí, muy bonito. Y ahí hay una piletita donde anterior le daban agua a unas vaquitas. Y aquí continuamos compartiéndoles. Muy bien, amigos, aquí vamos en lo que es una orilla de la parcela, una brecha de la parcela, que vamos mirando el cerco. Bueno, amigos, aquí vamos, como les decía, en una línea, la línea del cerco. Aquí andamos mirando el terreno, muy bonito. Todo esto es parte de la brecha del terreno. Está muy bonito, buen cerco, buen poste y bien brotoneado, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí. Y este es el ganado que anda aquí en el terreno que está alquilando. Parcelita la vendieron. Planes, mire. Sí. Este otro le digo yo que tiene cine instalado. Sí. Están bonitos los chivitos. Muy bien, amigos, aquí llegamos a la otra parte del terreno, como quien dice, a la otra colindancia del terreno. Esta es la otra colindancia, como ustedes pueden ver. Llegamos acá a esta parte y venimos desde de arriba caminando el terreno. Y ahí andan los animales que les decía, ¿verdad? Terrenos donde se están alquilando. Y ya en lo último, a vos se me olvidó decirte. Muy bien, amigos, aquí andando, vean también. Aquí mirando este terreno, hay un amigo que tiene su pasto de corte, Clon 51, pasto Guatemala. Muy bonito. Es parte también de las actividades ganaderas y agrícolas, donde las personas hacen sus siembras para prepararse para la época de verano. En este caso estamos en el mes de abril, es una época reseca, donde el alimento para ganado se escasea, y aquí los amigos pues están haciendo una explotación de la mejor manera. Entonces continuamos, mis amigos, les sigo compartiendo.
Vamos mirando los linderos. Aquí allá va el amigo que nos va mostrando. Muy bien, amigos, aquí continuamos. Les voy a mostrar otra guada que está también. Esto está a la entrada del terreno. Se las voy a mostrar, se las estoy mostrando al final del video, porque empezamos a caminar el terreno desde lo más adentro ahora, mis amigos, pero también esto que les voy a enfocar es parte del terreno. Aquí podemos ver el pasto que tiene, es la humivícula y la brisanta, amigos. Y allá tenemos la siguiente aguada. Esta es otra aguada, amigos, que es parte del terreno, como les decía. Ahora les voy a enfocar también lo que es este otro nacimiento que está en la entrada del terreno, al inicio del terreno. Entonces aquí les estoy mostrando la entrada del terreno. Muy bien, amigos, esta aguada, como ustedes pueden ver, esta es alimentada por el nacimiento que les voy a enfocar ahorita. Otro nacimiento libre del que ustedes miraron al inicio del video. Ahora es un agua clara, un agua de nacimiento muy bonita. Un agua clara especialmente para el ganado, ¿verdad? El nacimiento está aquí a este lado, ahí en medio. Entonces lo voy a enfocar para que ustedes lo vean. Este es el otro nacimiento que tiene el terreno. Tiene un hondo de 3 metros aproximadamente. Este, el verano, un verano que fue muy largo aquí en el departamento, creo que fue en el año 2019. Nos comparte aquí el amigo que se estuvieron abasteciendo lo que son 50 vacas parías. Como ustedes pueden ver, allá al fondo se mira una pila, y de aquí para allá sacaban agua de este nacimiento, era para darle de beber a 50 vacas. Entonces también esto es parte del terreno, esto está en la entrada del terreno, de las dos caballerías que yo ya les he mostrado, amigos. A este lado también hay otra aguada. Aguadas muy limpias, agua muy limpia. Muy bien, amigos, entonces esto es la entrada del terreno. Ahora toda esta parte que ustedes pueden ver para aquel lado, con pasto humivícola, pasto muy bueno, terrenos muy planos, y ya se ha tractorado toda esta área y ustedes pueden ver el pasto. Estamos en el mes de abril, donde estamos compartiéndoles este video. Es un terreno muy bonito. Todo esto para allá es parte del terreno, amigos, y lo anterior que les he compartido. Terreno muy plano. Entonces vamos a continuar compartiéndoles. Mira cómo se le pone de bonito. Esa es la humidícula que tiene ahí, ¿tan? Mire. Sí. Bonito se pone este potrerito cuando... Muy bien, amigos, y lo importantísimo de este terreno es que está accesible. Como ustedes pueden ver, allá al fondo va un carro, ahí pasa la carretera principal. Tiene acceso, hay energía eléctrica cerca, una comunidad
Bien completa, amigos. Entonces, este terreno está ubicado en lo que es el municipio de Dolores, del departamento del Petén. Como les dije, ¿verdad, mis amigos? Ya que andamos compartiéndoles y poniendo a la venta este bonito terreno. Y lo importante de este terreno es que tiene todo lo necesario. Tiene sus escrituras en orden. Tiene dos nacimientos que les mostré. Aguadas y sobre todo la mayor parte del terreno son terrenos, terreno plano. Lo que sí necesita es un poco de mantenimiento. Tal vez chapia en los potreros, porque pasto ya hay, mis amigos, ya hay pasto. También cuenta con árboles del famoso, el famoso tinto, planta que se da aquí en Petén, amigos, muy bonito. Ustedes pueden ver, ahí tenemos un árbol de tinto que sirve para poste y para circular el terreno. Entonces aquí ya llegamos a la entrada del terreno, regresamos, ¿verdad? Estamos regresando después de dar un recorrido, muy bonito recorrido. Está un terreno muy bonito. Muy bien, amigos, aquí llegamos también a la otra esquina del terreno, a otra esquina. Ustedes pueden ver. Muy bien, amigos, aquí llegamos a una esquina. Como ustedes pueden ver, el dueño de este terreno tiene sus bases en cada esquina del terreno. Estas son las bases, como ustedes pueden ver. Bases fundidas de cemento con su hierro, ¿verdad? Entonces llegamos a una esquina y aquí encontramos una esquina. Y lo más importante es el acceso al terreno, mis amigos. Aquí estoy en una esquina y ustedes pueden observar y ver. Estamos en la pura orilla de una ruta principal. Entonces el terreno está accesible. Amigos, aquí vamos a ver, por ahí viene un carro. Ahí va a pasar en la orilla de la calle. Entonces aquí andamos compartiéndoles. Como ustedes pueden observar. Este es parte del terreno también, amigos. Tiene un corralito. Me han dicho, esta es la entrada del terreno. Accesible, como les dije, ahí pasa la carretera. Muy bonito, ahí pasan los carros. Accesible. Tiene acceso a energía eléctrica. Escuela cerca, farmacia cerca. Un terreno muy bonito. Y ustedes ya pues disfrutaron y observaron en este recorrido del video, amigos. Todo lo que es parte del terreno. Entonces aquí llegamos a la entrada. Al final del video les mostramos la entrada, ¿verdad? Es un terreno muy bonito. Bueno, mis amigos, entonces para mí un gustazo, una bendición estarles compartiendo con otro videazo. Espero que les guste este video, ¿verdad? Y sobre todo que se suscriban al canal si no están suscritos. Y si hay algún amigo interesado, pues ya ustedes miraron este terrenazo. Está muy bonito, tiene papeles en orden. Y vamos a dejar un número de teléfono ahí para que se pueda comunicar directamente conmigo. Para de repente se pueda hacer un negocio, mis amigos. Entonces, un gusto saludarles. Aquí andamos en las actividades ganaderas y agrícolas del departamento del Petén. Dios me los bendiga siempre. Saludos para todos los amigos de diferentes países que siempre están pendientes de mis videos. En los diferentes países, ¿verdad? Entonces, Dios me los bendiga siempre. Ahí estamos, mis amigos. Bendiciones para todos. Suscríbanse al canal. A mano no puedo, pero con un tractor sí se puede. Sí. Porque son tres sitios. ¿Y pues? Que mi mamá compró.